Sí, bueno, llegué a O'Higgins porque soy de Rancagua y nada, siempre de chiquitito me gustó O'Higgins, vivía cerca del estadio y mi papá era socio de O'Higgins y me llevaron a la escuela de O'Higgins mi mamá. Y después pues, obviamente empecé a pasar la etapa y bueno, siempre me destaqué y siempre me gustó destacarme en lo que ya sea la parte física, en las responsabilidades. Era muy aplicado, siempre llegaba una hora antes y eso que no existía eso, pero nunca falté en mi vida, he faltado algún entrenamiento. Entonces yo de chiquitito ya tenía hábitos de que lo llevaba porque me gustaba. Siempre llegaba antes y siempre esa caracterización me la dieron mis entrenadores. Claro. Entonces después empecé a subir de categoría rápidamente. Por ejemplo, yo cuando yo tenía 11 años ya jugaba con los de 12 después con los de 15. Y a los 15 me subieron al primer equipo Germán Cornejo, a los 15 años. Y después me mantuvo Pellegrini, tuve mucho tiempo con él y ya en ese tiempo estaba, ya yo era tenía 15, 16 años, llegó el Pato Mardones, llegó Juvenal, no, y más ahí estaba Pancho Ugarte, Roque Alfaro, Gustavo, Lucho Ceballos, no, o sea, mucha figura. Y ahí Y estaba con Pellegrini y me mantenía ahí. mira, mira, y ahí te era ese equipo pegaba, era un equipo áspero. Yo me acuerdo que Juvenal se acordaba muchas veces, dos veces salí yo con sangre en la boca por culpa de Juvenal. Viste que a veces cuando jugábamos con Colo-Colo, Colo-Colo en ese tiempo yo sí te mandaba marca personal, entonces me decía Pellegrini, ya claro, estuvo Juvenal todo el partido. Y yo, 15, 16 años, hincha pelota, ¿no? Estaba encima de él. Hasta que un día me tiró un codazo, me tiró la práctica Juvenal y. En un Pero no, entrenamiento. el entrenamiento, sí, me pongo un codazo. Tenía ¿Qué? su genio el hombre, Sigue pero de qué teniendo, te punto. digo que sigue teniendo su genio. De repente se Pero le... se portaron súper bien conmigo. Yo aprendí mucho de ellos, tuve la capacidad de poder absorber lo que es su experiencia. Jugar un tenis fútbol con ellos era terrible, o sea, era la peor experiencia que a uno le podría pasar. Imagínate con 16 años y te decía Juvenal Olmo y Pato Mardones. No, era terrible. O sea, yo era un sufrimiento ese día antes del partido. Porque le llegaba a cagar, te mataban y después te. No, no, no. Era terrible. Así que uno, la concentración era. Yo me preocupaba que ese sábado sea mi mejor día. Qué divertido. Y te tocó debutar además en el año 94, ¿no? O sea, en A mí, ese... yo tuve un debut tarde, siento que yo estuve había estado hace 2, 3 años, pero por la calidad de jugadores que había. Claro. Yo no tenía cabida casi. Hasta un día me acuerdo que Pellegrini me dijo que yo venía jugando bien. Me llamó por un lado, me dijo, viene entrenando bien, me dijo Pellegrini, yo tenía 16 años, me dijo, me gusta cómo entrena, creo que va por un buen camino, me dijo, y en cualquier momento va a jugar. Pero ahora no va a jugar, me dijo, porque va a jugar el Pato Mardones porque tiene más experiencia que usted. Así que me levantaba allá arriba y después me pegaba un palmetazo, me tiraba para abajo de nuevo como que volviera a la realidad. Entonces Claro. después llegó Roberto Hernández y ahí debuté por un proceso de que tenía que estar un sub-20 en cancha. Y estaba yo entre yo y Alejandro Osorio, lo íbamos turnando. Mira, claro, eso fue una Copa Chile, la misma Sí. Copa Chile que sale Marcelo Sala. Claro, y ahí jugué y ahí, gracias a Dios, no, de ahí no salí más. Claro. Sí, pues era un equipo pesado, un torneo el 94. Bueno, lo hemos aprovechado esto de revisar, de ver archivo, hablar con grandes jugadores. Me ha tocado hablar con Lucho Murri, con Leo Rodríguez, con el Beto Acosta, con Gorosito. Y bueno, está Juvenal en mi programa. Y yo creo que ese campeonato del 94, por lo que pasaba en Chile. Por lo que pasó en la U, en la Católica, más el resto de los equipos, si todos los equipos tenían seleccionados extranjeros, fue una locura ese año. Sí, ¿no? Y aparte, me acuerdo que nosotros llegamos a la final, no sé si llegamos a la final de la Copa Chile con Colo-Colo, que la perdimos, pero no, no, aparte se hacían buenos partidos, la gente de Rancagua que siempre llenaba el estadio, siempre lo llena, entonces mostrábamos lo que es localía. No, teníamos un equipo bastante competitivo y aparte teníamos buenos jugadores. Yo me acuerdo que como jugaba yo de volante contención, tenía Jaime Rivero y tenía
Mira, estoy igual que la cancha, como que los tengo acá, Jaime Rivero y tenía a Jorge Díaz. Entonces, era un espectáculo yo jugar para ellos, quitársela y dársela a ellos, verlos jugar. De Madrid estábamos Vice Ávila. O sea, no, teníamos un muy buen equipo. Y también los demás, o sea, jugar con la U en ese tiempo, que siempre estaba palmo a palmo con Católica, Colo Colo. No, yo creo que, y aparte el campeonato era todo el año, o sea... Sí, era muy difícil. Bueno, la final, claro, tenía buena memoria. El 94 jugaron la final contra Colo-Colo, se jugó en el Estadio Nacional probablemente, y sí, sí, Estadio Nacional, y perdieron por penales. Sí, perdieron por penales, sí. Sí, parece que fue como, no solo fue todos los penales, parece, algo así. Sí, no, se perdieron los últimos tres, Mauro Meléndez, y el Bototo y Rojas, dice Rojas, aquí estoy buscando Wilson Rojas. Wilson, sí. Sí. Y el rival era el Rambo, Ricardo González, Eduardo Vilche, Pedro Reyes, Javier Marga, Gabriel Mendoza, Miguel Ramírez, sí. Héctor Tapia, el Guatón Vega, Pato Yaña y Don Niño. Medio equipazo. Y entró el Diablo Echeverry. Y vos viste que estaba Don Niño, entonces viste que no se leía nunca los penales. Sí. Y el Tomate le tapó el penal, así que. Claro. Ese fue nuestro premio consuelo. Sí, le atajó, claro, efectivamente, pero después lo perdió Roja y no pudieron empatar. Y el equipo de ustedes sí. Tenía al Tomatín, Mauro Meléndez, Clarence Acuña, Eduardo Soto, Wilson Roja, Joel Molina, Luis Casanova, Jorge Díaz, Jaime Rivero, Malcolm Moyano, Bototo Illesca, director técnico Roberto Hernández. Sí, no, era un buen equipo. Me acuerdo que era complicado jugar, convivir con dentro de la cancha. Los cones, ¿cómo eran? Aparte, los arbitrajes en ese tiempo. Yo me comí cada manotazo. Cada puteada de los árbitros. Me acuerdo que una vez estaba en Temuco. Recién estaba como... Era como mi segundo o tercer partido. Y me hicieron como un foul. Y parece que era el... No me acuerdo, era el negro. ¿Cómo le decían el negro al árbitro? El Gamboa, parece que era. El negro Gamboa. El negro Gamboa. No sé qué le digo. Así como que fue foul. Quédate callado, cabrón de mierda. Me dijo... Yo me acuerdo y dije, pues es que no hablo más, que me quedo callado, me puteó el árbitro y me quedo callado, no hablo más. Ahora no se puede hacer nada de eso, pero me acuerdo en ese tiempo. Claro. Lo que era jugar con Wander también allá, oh, terrible jugar con Wander. Tiene Quique, Antofagasta, fíjate que el equipo Temuco tenía un equipazo en ese tiempo. Ah, Fraquia, tenía los Lepe. Sí, sí, la verdad, de patada, no, patada. No. Era realmente cuando tú ibas a jugar a provincia, los equipos de locales realmente eran todos duros. Te hacían respetar. Oye, Clarence, y después, bueno, viene la selección. La selección y la U. Lo de la selección fue, bueno, vimos el Mundial acá, lo retransmitió CDF y esa eliminatoria. Fue muy difícil. Y ese Mundial Chile jugó muy bien. Sí. Pero yo igual voy a hacer un paréntesis ahí de las selecciones. Porque a veces muchos me hablan del reconocimiento, de las cosas del currículum que habla. Pero yo creo que yo con Marcelo Sala parece que sí. Lo hemos pasado. Somos los únicos que hemos pasado por todas las selecciones menores. La 15, la 17, la 20, la 23, la adulta. Hemos jugado todas las competencias, la Copa América, yo jugué 4 Copa América. Entonces, lo que yo te quiero decir, que llevar de que haber jugado un Mundial o no, fue consecuencia de todo el trabajo que yo tuve de división inferiores. Entonces, vuelvo a repetir que por eso yo también estoy contento donde estoy, porque estoy convencido que el trabajo que se hace ahí es el reflejo de lo que es cada selección. O sea, entonces, es importantísimo seguir invirtiendo y trabajando en esa área, teniendo los mejores entrenadores, no los que van apareciendo, los mejores entrenadores. Claro. ¿Quiénes son los mejores entrenadores? Los que tienen experiencia, los que llevan 5, 10 años, los que quieran trabajar en divisiones inferiores. Porque ahora se habla mucho de que no, yo quiero dirigir al primer equipo, yo quiero dirigir a la primera división. Sí, pero no todos podemos elegir entrenar a la primera división. Bueno, yo tengo harto contacto con la gente que hablo y yo le digo, pero para eso es que hay que invertir, hay que pagar de buena forma, para que la gente se quede ahí y haga una buena base con los jugadores. Yo, un ejemplo, yo cuando salí de O'Higgins, yo mi entrenador, que tuve varios importantes, pero tuve a René Serrano. O sea, René Serrano como jugador fue impresionante lo que jugó Copa Libertadores, selección,
Y él, ¿qué es lo que me hizo? Me educó. Yo mucho de lo que yo soy ahora como persona, se lo agradezco a él por la educación que me dio. Y eso, a lo mejor, él tuvo la generosidad de guiarse en ese espacio. Entonces, bueno, disculpa que me salga de esto, pero te lo quería decir que, por favor. Que la consecuencia de llegar a la selección y convivir en la eliminatoria es consecuencia de un trabajo de atrás.